Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Ponce y vengo de la ciudad de Lázaro Cárdenas, de la Preparatoria General Enrique Ramírez. Soy parte de la delegación que representará a Michoacán en esta 25ª Olimpiada Nacional de Química y pues hemos estado preparándonos durante casi medio año y pues ahora sí que vamos a ver qué tantos frutos da nuestro esfuerzo. Pues sí, fue un periodo de mucho trabajo. Fue, no digo que fue muy fácil, pero pues la verdad hasta ahorita ya hemos tenido lo que nos corresponde en proporción a nuestro esfuerzo. Y ahora veremos qué tan bien nos va para precisamente a la hora de ir a representar a nuestro estado. Ya que mis compañeros y yo somos los que tienen el privilegio de representar a Michoacán. Y pues ahora que sí es una muy grande responsabilidad y esperamos que poner en alto el nombre de Michoacán. Ahora este es mi segundo año, es la segunda ocasión en la que me toca representar a Michoacán y pues espero regresar un poco más fuerte que el año pasado. El año pasado tuve la oportunidad de aprender de mis errores y además conseguir experiencia para poder llevar a cabo de mejor manera esta labor tan peculiar, que pocos tienen el privilegio de hacerla. Y pues ahora que lo voy a hacer, espero no decepcionar pues parte de todas las personas que están detrás de mí, porque gracias a ellas, a esas personas, tengo el privilegio de estar aquí. Eso ha sido todo por mí. Hasta luego. Hola, mi nombre es José Daniel González Martínez. Vengo de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y representaré a la delegación de Michoacán en esta 25ª Olimpiada Nacional de Química. Este es mi segundo año participando y espero tener un mejor resultado conforme al año pasado. También espero que mis compañeros tengan una buena representación para Michoacán en esta 25ª Olimpiada. Espero convivir con compañeros de otros estados y pues que tengamos buenos resultados. Hola, mi nombre es Elena Vallejo. Estudio en el Colegio de Bachilleres Plantel Cándido. Creo que esta Olimpiada para mí ha representado muchas cosas. Es un gran reto. Creo que la Olimpiada conlleva muchas cosas. Una de ellas es el esfuerzo, el compromiso, la disciplina. Pero creo que dentro de ella también hay algo muy, muy importante, que es la convivencia con demás personas. Creo que es una experiencia única, que creo que ha sido de las mejores que he vivido hasta ahora. Realmente espero dar lo mejor de mí en esta 25ª Olimpiada Nacional. Me siento afortunada de estar dentro de los representantes de la delegación de Michoacán y creo que daré lo mejor de mí. Hola, mi nombre es Alejandro Valderrama Celestino, vengo de la ciudad de Lázaro Cárdenas y este año formaré parte de la delegación que representará a Michoacán en la 25ª Olimpiada Nacional de Química. Este ha sido mi primer año de experiencia en esta Olimpiada y pues ha sido muy grato porque he podido conocer a mucha gente. Lo que me motivó a entrar a la Olimpiada fue principalmente expandir mis horizontes, conocer gente nueva, salir, conocer más lugares, poder tener experiencias. Y yo creo que la Olimpiada de Química es algo que abre bastantes puertas porque son conocimientos que de otra forma no adquirirías hasta llegar a otro grado de escolaridad. Y pues espero dar lo mejor de mí en curso nacional y espero también que como delegación tengamos un buen resultado. Soy Miguel Briviascar Gomedo, vengo de la ciudad de Zamora, del Centro Escolar Juan Lasbaje, y voy a ir a participar a la Olimpiada Nacional de Química.
Mi experiencia con la Olimpiada de Química ha sido muy buena, se ha aprendido bastante y creo que es una experiencia que se queda contigo durante toda tu vida. Para este nacional, esperaría sacar una buena medalla y de seleccionar. Hola, mi nombre es Trinidad Rico Vázquez, soy estudiante del subsistema Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, del plantel Antunes. En esta ocasión tuve la oportunidad de ser uno de los integrantes que conformarán la delegación de Michoacán para competir en la 25ª Olimpiada Nacional de Química, cuya sede será en la ciudad y estado de Guanajuato. Dentro del transcurso en que he estado dentro de la Olimpiada, me he llevado buenas experiencias, he ampliado mi panorama para futuros proyectos y pues tanto yo como mis compañeros esperamos dar los mejores resultados para representar dignamente al estado.